Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a este nuevo vídeo del Empire Total War. Esta es la segunda vez que grabo un vídeo de este completo debido a que lo grabé, pero accidentalmente se me borró. Así que un poco va a ser repetir lo que ya he hecho, pero un poco vais a entender. Bueno, vais a entender un poco mejor las cosas y lo puedo hacer de una manera más rápida y más eficaz en comparación a lo anterior. De momento, si os acordáis, conquistamos Edimburgo, que se me trababa la lengua, y estamos preparando el ataque a Venecia. De hecho, aquí tenemos tropas y estamos haciendo parte del ejército. ¿Lo veis? Aquí ya nos estamos preparando. Luego, por otro punto, ¿qué quería hacer yo? Bueno, no, ¿qué digo? Si esto... Es verdad, aquí al final eliminamos la escuela, pero fue más adelante. Sí, después de... Sí, fue después. Aquí veis Relling, tal. Fue al siguiente turno debido a que el clamor por las reformas pasó a 15. Esto no hay quien lo sostenga realmente, así que... Pues... Nada, esperaré al siguiente turno y listo, porque esto, por mucho que yo vea, no va a rentar. No hay nada así que podamos hacer para hacerlo más felices, ¿no? Es que no creo que haya nada, pero bueno. Esto está bien, vale. Vale, en parte lo del ocio y demás es del observatorio. Tenemos, sí, parte del ejército. Pero el ejército realmente ya... ¿Para qué, no? Vamos a ponerlo aquí en Nueva York. 17, de los cuales 15 es felicidad. Y aquí, como veis, 7. No interesa construir nada distinto, así que nada, pasemos del turno. Lo del clamor por reformas ya en el siguiente, pues ya que lo hagan, ¿no? Supongo que ya se relaje un poco la cosa. Y bueno, ya vais a ver, o sea, va a ser pasar turno, clamor por reformas, ganar 10.000, porque va a ser más o menos eso, porque vamos a meternos a construir edificios. Es que lo malo es eso, sé que un poco puede fastidiar, pero es que ya me lo sé. Vale, en este caso todavía no ha salido. Ah, vale, sí. Justo lo que os dije, ¿lo veis? Aunque bueno, en este caso no ha pasado a 15, ha pasado a 14. Pero igualmente no sale ya el menos 1. En el siguiente es ya clamor por esto. Aunque bueno, aquí como veis 7.000. Vale, esto entonces lo voy a destruir. Lo que hacía yo era ponerme y decir, venga, así. Y me ponía con estos edificios a hacer así. Y con eso me gastaba el dinero, tal, vuelvo a tener dinero, ¡pum! Y al final acabamos ganando 10.000, como es lo que os había contado. Luego no, bueno, Edimburgo no era por eso. Vale, como veis, seguimos construyendo, pasamos de turno. Y así sucesivamente es lo que hacíamos. O sea, por eso en cierta manera voy a seguir comentándoos y demás. Ay, también una cosa, pero no, prefiero reservármelo porque lo he leído de la serie de Portugal. Pero justo, a ver, he grabado ya el de hoy, que lo estaréis, bueno, que lo veréis dentro de 2 horas, si no está ya publicado. Y bueno, y el de mañana, así que era... Os lo comentaré en eso. Vale, lo de la Carolina es en huelga. Explosión en Brescia, vale. Este es nuevo. Se me ha extendido, pero ya son los clientes, los mandos, se habían negado a instalar un pararrayos en el... Campana. Posteriormente la iglesia de Santa fue golpeada por un rayo que encendió las 200.000 libras de pólvora almacenada adentro que causó la explosión. Mencionaba la muerte de unas 3.000 personas. Ahora los clérigos han aceptado
Instalaron, pero aunque su postura sobre el almacenamiento de explosivos peligrosos dentro de la iglesia permanece inalterable. Lo he leído, pero porque me ha parecido una anécdota curiosa. Dejémosla así, curiosa. Vale, aquí lo veis, la felicidad ya ha aumentado. Las cuales 10 o 15, no 10, es del ejército. Vale, había algunos que estaban. No, vale, se habían recuperado del todo. También deciros que por mucho que le metamos la iglesia al último nivel, estos van a ganarnos, seguirán convirtiendo. Así que la única manera es destruir a los ingleses. Vamos a seguir mejorando. Y había también un edificio que tenía que destruir. Este era. Pasamos. Es mágico, chavales. O sea, lo tengo ya, vamos, memorizado. Este episodio, siento mucho que pueda dar rabia, pero es que lo tengo ya asimilado. Digo, va, esto va así, esto asado, esto asado, esto asu. Vale, esto es nuevo. Pero bueno, nuevo en el sentido de que no pasó en el episodio que grabé, pero por lo menos es algo que estamos nosotros ya acostumbrados. Como le diéramos que sí, sería gilipollas, pero bueno. Marcas de lápiz borradas. Este lo leí, pero si queréis leerlo, sois libres. Sigamos mejorando edificios. Ah, bueno, este ya. Este puse este. Este voy a mirar si lo tenía, porque Edimburgo ahora mismo es la atracción principal a tener en cuenta. Bueno, y también podríamos ponernos con Francia. Y bueno, más bien Europa en general, ¿no? Esto para acá. Esto para acá. Para acá. Y ya está. Pasamos. Es que tenemos muchas provincias y si las mejoramos todas nos van a dar muchísimo dinero. Así que es bueno. Todo esto es bueno. La risa es eso del clamor por reformas. Es que lo peor es que debo ir a por Holanda. Y todavía no me interesa la riqueza de las naciones, avance intelectual. Por fin lo tenemos. Pero tenerlo implica que ahora debo pasar a universidad moderna. Igualmente este me interesaría más que meterme con estas investigaciones. No, en cierta manera sí me interesaría, pero más que esta. Pero así mientras investiga, pues pasamos a los siguientes. Como veis, ganamos un poquito más, pero esto es ir constante. Poco a poco, pues se mejoran edificios y listo. Ahí mejorando ahí los puteches. Ahí puteche, güey. De hecho, tiene pinta que va a subir. De hecho, estos edificios daban. Ah, no daba infelicidad. De hecho, el siguiente daba felicidad, que es lo gracioso. Más que nada, a ver si nos quitamos esto de industrialización un poco. Por cierto, es verdad, en Madrid ya no hay más pueblos que puedan crecer, ¿no? No, tiene pinta. Aún así, Córdoba está muy a la izquierda. Zonas de cultivo de Andalucía. Córdoba debería estar más por acá, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya que, bueno, esto debería ser, sí, Granada. Aunque Granada está más por acá. Esto es más tirando Málaga, creo que era, ¿no? Si un poquillo más hacia el norte estaba Málaga en comparación, digo. O sea. Bueno, da igual. Que si no, al final voy a parecer gilipollas, de verdad. Y eso ya no quiero, no quiero.
Vale, reclutamiento, ejército. Sí, mejor dejar un ejército provisional para dar garantías de que no nos va a pasar nada, ¿no? En territorio continental. Ay, después de eso bajaremos hacia Londres y nos aseguraremos que el ejército que estamos haciendo en Saboya, pues pasarlo a Lombardía. Porque vamos. Vale. Ya en esto ahora será reclutar. Sería 3, ¿vale? Sería 2 de infantería. Porque así haríamos los 8. 2. 2 de artillería y 3 de caballería. Dos, tres. Pero ponemos cuatro, por garantía. Vale, con eso nos prepararíamos, aunque primero lo vamos a enviar. Incentivamos si se rinden. No. Pum, invasión. Para que así se vayan relajando un poco aquí. Porque aquí nos van, lo ves, tenemos como ocupación y demás, o sea, somos como un ejército invasor. Así que nada, lo dejamos así, listo. Siguiente. Reparamos. Mejoramos. Y aquí podemos hacer cositas. Hay mayoría católica como debía ser. Pues siguiente ciudad. ¿Cómo decía que se llamaba? Annaba. ¿Y dónde está Annaba? Vamos a buscarlo. Ya que tengo tiempo libre. Vale, es una ciudad así. De hecho, la risa está en que a pesar de que es europea, esto nos sale oriental. Y es verdad, el trazo italiano no era hasta el Napoleón. Escuela ni de coña. Pero viendo, bueno, no son del todo felices, de hecho en parte 2 es por la fuerza guarnecida. Deberíamos hacer algo que diera felicidad. Así que voy a hacer una escuela de la iglesia por garantía de que ahí estén felices. Pasamos turno. Vale, ahí definitivamente ya podemos estar tranquilos, yo creo que en Escocia. Aunque bueno, ahora con lo que recibamos de dinero mejoraremos porque veo que no está construyéndose, sino que ya estaba listo, ¿no? Así que prefiero tener ya ahí garantías. Y mientras, pues que vayan construyendo en Saboya y demás los ejércitos. 8301, como veis, hay una mejoría. Luego aquí de ejército, 10. De fuerzas guarnecidas. Y el catolicismo ya empieza a subir, pero porque se han retirado, parece. Me sorprende eso. En el anterior no hicieron eso. Vale, pues ahora vamos directamente aquí. Y ahí pues se meterán para adentro a priori. ¿Y por qué sale fuego? Ah, bueno, supongo que sea fragua, no nada raro. Ah, que se han ido a Irlanda todos. Estaban viendo que el catolicismo estaba subiendo, de hecho, no, 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 no. Ahí no. Habrán hecho algo así, supongo. Bueno, mientras con el dinero que nos sobra, pues sigamos mejorando, ya que en territorio cheroqui ya con el puteche se han puesto muy felices. No, yo quiero más esto, así que vamos ahí.
475. Vale. No hay nada que podamos hacer. Pasamos turno. Ahí estamos listos. En teoría, lo que hace es meten todas sus tropas en Londres. Y aún así no tienen suficientemente las fuerzas, así que les empezamos a asediar y listo. Y listo, ¿no? Ahí ganamos mucha pastuki. Les invitamos a rendirse, no se rinden, pues asediamos. Como ve, le ganamos en todo, casi. Sí, porque esta es fija, ¿no? Sí, arte a pie de 12. La nuestra de 6 es... Creo que es peor la nuestra realmente, pero bueno. Y ahí que el resto es infantería, saco lo nuestro. Y profesionalizado además, que lo gracioso. Además, un general de 5 estrellas, el suyo es de 1, o sea, van a vernos y van a salir corriendo. Bueno, como veis también, aquí ya los tenemos felices. 6 son de guarnición realmente, así que perfecto. Un poco estáis viendo, ¿no?, la situación. Vale, en el siguiente ya sin duda empezaríamos a reclutar, bueno, a reclutar, enviamos los caballos y listo. Y hubo batalla, ¿eh? Hubo batalla. Que os va... No sé si se repetirá, pero os gustará seguramente si se acaba como acabó, ¿no? Que eso ya no lo sé. Desgraciadamente no lo sé. Vale, este, a ver si ya sigue ahí y se acaba. Vamos a ponernos aquí. No, pero vamos a ponernos aquí. Joder, ya de por sí eso ya... Ahora nos ha triturado el presupuesto. 8.180 que llevamos. Pasamos turno. Mil setecientos setenta y dos, con independencia de Estados Unidos incluida. Lo que pasa es que salieron por el norte y se han quedado por Canadá. Que es más cachondo todo eso. Vale. Vale. Vale, listo. Y así, a ganar dinero. Que nada nos evite ganar dinero. Y continuamos con el asedio. Es que me está gustando ahí invadir Londres. Ay, que se fastidien, ¿no? Ay, madre mía. Vale, veamos. Aquí, aquí. Esto ya podríamos, pero no tenemos pasta, que 6.000. Así que en el siguiente me pondré con ello. Es que viendo que en el anterior hicimos lo de Venecia, dije, coño, en este me apetece más ir a por lo de Londres.
A ver si en esta vez salen o algo por el estilo. Sería divertido verlo. Aunque sé que muchos me estáis pidiendo que vaya por Portugal. Sí, es un poco el elefante en la habitación, por así decirlo, pero es que en cierta manera Portugal que nos ha hecho nada, realmente ni fu ni fa, nos llevamos normal. Ellos están ahí bueno, con su Islandia y demás, pero no hacen nada daño a nadie. Ay, es verdad, esto me lo conozco. Jesuitas, expulsar a la compañía de Jesús, ha sido prohibida en todos los países católicos europeos tras una argucia política que ha culminado en un decreto papal, aunque sigue habiendo rumores de disputa entre el Papa y los cardenales de la corona. Se cree que este movimiento ha tenido poco que ver con asuntos religiosos y mucho con el control de los beneficios comerciales en dichos países por parte de los jesuitas. Por este motivo, la sociedad ha sido expulsada de muchas regiones por la fuerza y todas sus riquezas y propiedades confiscadas por la corona o por las autoridades gubernamentales. 8.400, vale. En este caso, como os he dicho, vamos a hacer esto. Corremos muchos riesgos. Corremos muchos riesgos. Pero tenemos que hacerlo. No queda más remedio. Solo espero que no me hagan una revolución así de esta solo bestia. Por suerte, no hay una represión. Eso. Tendré que aumentar el ejército. Eso también podría hacer. No, no tenemos pasta. Uf. Bueno, también podríamos. Humanismo laico. Academia Real. Más 12. Más 2 de felicidad. Y realmente nos quitaría uno. Y nos añadiría dos, o sea. Y todo esto sería humanismo laico. ¿Qué dónde estaría? Por casualidad. Sí, justo pasando esa. La abolición de la esclavitud. La nobleza se reduce a su felicidad. Ciudadanía. Joder. Parece que me quieren matar a. Me quieren matar, en el juego. Voy a tener que meter aquí un ejercitazo, porque si no. No. Me esperaré entonces. A lo mejor hay esperanza. Vale, justo. Esto lo he hecho aposta por esto. Y fijaros, aún así nos sale que nosotros estamos nivelados, pero igualmente fijaros, tienen menos que nosotros, menos profesionalizados, y una parte de su ejército son ciudadanos armados con fusil de chispa, mientras el nuestro es 100% profesional. Le ganamos a poco más de 2 a 1, o sea, por cada inglés hay dos españoles en esta batalla. Somos mejores en ese sentido, vamos con mejor equipo. Lo único que no contamos con caballería. Lo único. El resto, todo bien. Aparte de un general de 5 estrellas frente a ellos que solo tienen un capitán, que es de una estrella. Los que os hacen creer dispararles. Bueno, esperad. Los que os hacen creer disparates puede haceros cometer atrocidades. Voltaire, autor, genio y filósofo francés. Pues, señores, se viene una batalla buena. Y un poco lo he hecho aposta por provocarla. O sea, que en lugar de que ocurriera de Venecia, dije, coño, es que no quiero que ocurra lo mismo, ya que si no es un poco aburrido y me vais a ver a mí diciendo, va, esto ocurrió esto, esto ocurrió esto, esto ocurrió esto, esto ocurrió esto. Por mi parte no tendría ni gracia.
Mientras que de esta manera, por lo menos, joder, nos reímos un poco. En plan, cambiando el rumbo de lo que había grabado antes. Maldad. Vale, pues esto aquí. A ver. Esto va a ser graciosillo. Ah, no me deja. No me deja. Pues vale. Mira, de hecho creo que deberíamos hacer. Ya que aquí hay menos. Va a ser muy cachondo, pero venga. Vale, ahora salió. Uno, dos, tres, vale. A ver si así, con esos huecos quitados. Ah, eso explica. A ver, es que quiero que la línea quede más larga en ese sentido, pero bueno, yo creo que así queda bien. Uno, dos y tres. Y veamos ahora esta. Aunque con las casas me hace dudar. Y me hacen dudar bien. Veamos. Bueno, también hay que pensar que realmente no creo que vengan todos así de golpe, pero... ¿No deja? Ah, aquí no sale como una X. Bien, entonces, o sea... Están tan largo todo esto que no podemos. Vale, pues vayamos un poco por partes. De hecho, con uno nos valdría, ahora creo. Al general detrás. Eso, desde luego. Ni de coña. A ver, después pasando la casa. No, esto, mira, es ridículo. Con todo el respeto, es ridículo. Así que solo se me ocurre una solución lógica a todo esto. Bueno, tres, perdón. Eran los tres. Vale. Y en cierta manera... Luego ya lo alargaremos un poco más. Porque aquí sé que se pueden solucionar huecos. Vale, y a todo esto, todos los de infantería con trincheras. Y apañado. Esto más que nada porque no le veo sentido, pero bueno, mira, lo voy a dejar así y ya está. Vale, no hay obstáculos así, vale. Hostia, aquí ya quieren huir. Caballería voluntaria. Vale. Así de primeras, ¿eh? Ya... Un cañón se queda aquí ya quieto. Nada, esto ya vendrán a por nosotros. Voy a hacerlo un poco a velocidad rápida porque me he distraído demasiado con este. Pero es que hasta que lleguen y demás...
que va a ser un cachondeo. En plan, ahí avanzando, como veis, los ciudadanos armados con llave chispa. Y ahí van tocando. Y nada, aquí, como veis, por mucho que digan, aquí lo tenemos todo bien puesto. Vale, aquí ya empiezan a disparar, así que grabemos. Grabemos el momento. Aunque igualmente creo que lo voy a dejar en mitad de la batalla. Por las risas. Si queréis ver cómo acaba, mirad el siguiente episodio. Así que nada, cuidaros y hasta el próximo vídeo. Dust Bolt.